Estamos aquí en la ciudad de los niños y de las niñas de Córdoba porque hemos hecho el acto institucional para recibir a los niños y niñas saharauis que vienen tradicionalmente en estos meses del año para disfrutar de unas vacaciones en paz en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Córdoba no solo apoya este proyecto y financia parte de él, sino que comparte las inquietudes de Acansa, que es la que está ejecutando el proyecto, y del pueblo saharaui, de esa ansia de libertad y de ese merecimiento que tiene y que necesita de que por fin se reconozca un Sáhara libre después de que fuera ocupado por dos países y que no recibiera el apoyo de nuestro país que tuvo que recibir en su momento. ¿No, Tomás? Bueno, pues desde Acansa un poco explicar un poco en qué consiste el proyecto este. Este proyecto lo venimos desarrollando desde el año 1994 y en la actualidad este año han llegado 162 niños. A partir del año 2010, que fue el pico de 174, que ha sido lo máximo que hemos traído, ha ido bajando con motivo de la crisis, que a pesar que Córdoba es muy solidaria y poco a poco con la recuperación pues estamos en ello también recuperando familias. El programa consiste pues en sacar de los dos duros meses del verano de los campamentos de refugiados de Tinduf a estos 62 niños y niñas y de traerlos de las altas temperaturas y de las lluvias a veces torrenciales que caen en estos meses y traerlos pues a vivir aquí con familias de acogida, en donde reciben pues bueno pues no solo el cariño, que por supuesto hay mucho, sino pues los cuidados y de tipo médico, de tipo oftalmológico, de tipo dental y demás, de diversas clínicas privadas de Córdoba y demás. Y bueno, pues también agradecer mucho al Ayuntamiento y en concreto a Rafa por la gran labor que están haciendo en el tema de cooperación, ya que este año, el año que viene, y continuamente desde que entraron en el gobierno y demás, bueno, pues están subiendo los presupuestos, lo cual es de agradecer, como he dicho anteriormente. Aquí dentro de España, pues bueno, pues hay necesidades, efectivamente, pero fuera también hay muchas y por supuesto hay que ser solidarios y actuar allí donde se necesite. Y Córdoba, en concreto el Ayuntamiento, bueno, pues es saben de estos problemas y por eso pues el ir cada año aumentando el tema de presupuesto y de ayuda en general.